Estamos en Almonte, mira que ha salido el sol, que llevamos una semanita muy buena invernal también, de invierno, pero hoy vamos a acompañar en la salida a un grupo de amigos, grupo de personas que le gusta en el pueblo hacer deporte, y a mí me ha sorprendido saber que llevan tantos años. Bueno, son una agrupación que os llamáis El Solar. A ver, contadme por qué os llamáis El Solar. Empiezo contigo, Isidro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, esto es un grupo de amigos que coincidimos en un principio. La mayoría pertenecíamos todos al club que existe aquí en Almonte, y luego decidimos de crear un grupo entre nosotros. Entonces llevamos unos 20 años saliendo juntos. Hay algunos que han ido variando, unos se han ido descolgando, otros se han ido sumando, y contemplamos desde los 16, 17 años hasta los 65. Hay un abanico de todas las edades. El motivo fundamental de tener nosotros esto principalmente es por el tema de la salud. Que tú vayas al ambulatorio y te hagas una analítica y prácticamente casi todos los niveles estén medio en condiciones, eso es un logro. Eso lo sumamos o lo mezclamos junto con el tema de la naturaleza. Esto es un grupo que salimos tres veces en semana. Esto es una obligación. Cada uno, dependiendo de las disponibilidades de cada uno, sale o no, si, o sale o no sale. Pero normalmente salimos tres veces en semana. Entonces, el domingo es el día que más disfrutamos porque lo hacemos más de convivencia. Luego, al final de la carrera o del circuito, que es muy variopinto porque tocamos trialera, pista, muchos lugares en cuales son muy bonitos, y sobre todo el tema de la naturaleza. Y a la vez pues estamos haciendo ejercicio, nos vamos conservando y en el tiempo, y ya te digo, estamos todos muy contentos, es un grupo muy unido, y el domingo hacemos, casi todos los domingos solemos hacer un rato de convivencia, que aquí en el mismo Solar, que el nombre propio indica, el grupo es El Solar, pues hacemos aquí una cervecita al final de... Y yo sí quisiera hacer hincapié en el tema de los colegios, la gente, los niños, que aquellos que se quieran iniciar, pues o bien a través del club o bien a través de nosotros, que se acerquen, porque aquí hacemos dos rutas, una que es corta y otra que es más larga para aquellos que están más puestos. Por lo tanto, yo ya me callo. Puede hablar el amigo que aporte alguna cuestión, experiencia, evidencia. Hacemos vídeos, tenemos fotografías, hacemos muchos temas, sobre todo de convivencia. Hay rutas que son un poco más duritas y otras que son un poquito más livianas, pero como siempre contemplamos la opción de hacer una corta y una larga, pues el que quiera coger la corta, hace la corta, que viene a ser en torno a entre 45 y 50 kilómetros, y la larga puede incluso llegar a 80 kilómetros, pero eso ya depende de cada uno. Sí recomiendo que aquella persona que se quiera venir al grupo, pues que antes que se venga con nosotros, pues que haga un entrenamiento de forma progresiva, para que cuando llegue el momento, que ya se encuentre en condiciones, pues que se pueda venir con nosotros. Eso siempre estamos abiertos, incluso a indicarle cómo tiene que venirse con nosotros. Y oye, al fin y al cabo es un disfrute. Hago hincapié sobre el tema de la naturaleza, que hacemos rutas entre trialeras y eso es maravilloso ahora que viene la primavera, y hacemos, yo te digo, hay muchas rutas que hay veces que nos alargamos incluso para Quema o para la parte esta de Villaraza, pero esas son ya rutas mucho más largas. Y entonces pues aquí está una representación, somos unos 30 aproximadamente, y aquí estamos pues disfrutando, llevamos muchísimo tiempo, y aquí la base fundamental de todo esto es la constancia. Si dejas de cogerla, te vienes abajo, que es lo que decía el amigo Martín. Por lo tanto, si eres capaz de mantener esa constancia, lógicamente el físico te lo vas a notar porque te vas a encontrar muy bien. El tema de salud es muy de agradecer. Y eso, cuida con un poquito de alimentación, pues te conserva casi perfectamente. La física y la psicológica, ¿verdad? Porque qué bien sabemos que el deporte nos ayuda a dejar las cosas atrás. Martín, de hecho, fíjate, decía, llevamos un montón de años, ¿no? Es uno de los valores que tenéis también en el pueblo, de que os ayuda la convivencia, os relacionáis, hacéis deporte. Y algo que me comentaba Isidro también y otros compañeros por aquí, antes de que os dejemos ya salir, que tenéis ganas, es lo siguiente, y es que para vosotros, oye, que lo que queréis es convivencia, que si llegáis a un cruce y hay alguien un poquito más para atrás, ahí esperáis, ¿no? Sí, siempre solemos esperar. Además, siempre tenemos algún perro, como se le llamamos, a esperar a los demás. Pero también quiero decir que la agrupación tampoco obliga, por eso se mantiene una agrupación como esta tanto tiempo.
porque tampoco se obliga a nadie a salir. Salimos conforme vamos pudiendo en el tiempo que tiene cada uno. Por eso la agrupación sigue tanto tiempo. Hay otras agrupaciones a lo mejor que desaparecen porque a lo mejor ya le exigen demasiado los dirigentes de esa agrupación. Aquí lo que tenemos es que no habemos dirigentes ninguno, que somos todos, mandamos entre todo un poquito y por eso creo que esta agrupación sigue tanto tiempo en el tiempo. Porque os escucháis, habéis hecho un grupo de deporte y vais eligiendo, un día vais una ruta, otro día escucháis a otro compañero, elegimos, ¿no? Lo elegimos aquí, lo elegimos en el momento, llegamos aquí como estamos ahora mismo y el que digan, mira, pues hacemos esta ruta, pues esa hacemos, no hay ningún problema por ello. Mira que os diferenciáis porque es que lleváis ya hasta el nombre, ¿no? El Solá, y hay empresas del pueblo que os han apoyado, es decir, vosotros que también queréis esa unidad de reconoceros en el deporte y también este espacio es para hablar del deporte, lo sano que es salir y el compromiso que tenéis haciendo deporte, como decía Isidro, en plena naturaleza. El más chico del club El Solá, ¿cuántos años tiene? Y el más grande, y sin señalar a nadie, ¿eh? No, aquí no importa la edad. El más chico creo que es el hijo Suárez, que tiene 17 años, y el más viejo es mi hermano, que tiene 64. Y yo voy por detrás, y así, Peque, Isidro, Alfonso, y fin, vamos escalonados. Pero que no hay una edad para hacer deporte. Lo que estamos viendo es que no hay edad para hacer deporte. Es la constancia y lo que te propongas. El deporte es también según la edad que tenga la persona y según la capacidad que tenga la persona. Si tú, y en bicicleta, cuando tú no das más, te tienes que quedar. Y si no, y te quedas. Pero aquí no se trata de una competición. Aquí se trata también de que tú te sientas bien y que de hacer deporte, que tú pretende para ti y para tu cuerpo, ¿no? Y en este club, cuando hacéis deporte, a ver, contadme que os lleváis a la ruta. ¿Un poquillo de agua ya está? Un poquillo de agua, un plátano, que es lo que solemos llevar, y ya está. Nosotros no llevamos mucho más cosas. Y algunos frutos secos o una barrita cuando hacemos una ruta más larga. Pero normalmente la ruta que hacemos... llevamos un plátano o algún fruto seco, nada más. Una cosa importante, lo del casco, es obligatorio, ¿verdad? El casco es importantísimo, y la gafa. Hay gafa muy deportista, importante también, ¿verdad? Bien, lo mismo, todo es importante. Y si llevara codera o si llevara... Mejor, ¿no? También, venga. Pero el casco es muy importante para llevarlo. Mira, decidme una de las rutas que más os gusten que hacéis, porque, bueno, no las elegí, vais disfrutando de la naturaleza, somos ricos en Almonte, pero alguna de las que más os guste y repitáis. Hombre, nosotros repetimos mucho la Vía Verde, y por parte mía, porque a mí me pregunta esta gente, ¿a dónde vamos? Digo, yo la Vía Verde, pero que aquí tenemos la Doñana Natural, es una ruta muy guapa, muy bonita. De todas las que yo conozco por ahí en los pueblos, esta de Doñana es preciosa porque coge un poquito de todo. Coge un poquito de todo, el campo de Almonte lo coge casi todo, y el campo de Almonte ya sabemos cómo es, claro. Que es precioso. Entonces, bueno, la Doñana. Pues, vaya majos que soy, vaya simpático que soy, porque os hemos abordado aquí, nos hemos presentado para cogeros la salida. Nos habéis atendido muy bien, de verdad. Gracias por dejarnos también sacar la convivencia en el deporte de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, porque como os he escrito y habéis dicho, puedo venir o para Solá. Y no hemos venido para Solá. Así que gracias por. Por cierto, si alguien se quiere venir a esta asociación sin de. Problema, bueno, soy problema, un grupo. Aquí. Al Solá. Nosotros tenemos los martes y los jueves y los domingos. Y aquí el que quiera venir, bien recibido. Siempre hemos recibido a todos los que están incorporados, lo hemos recibido así. Y aquí no ha habido ningún problema. Muchas gracias. Venga, a ustedes.